Digo, ya hace mucho que sea nuestra propia directora, la doctora Yael Gitrán, quien nos presenta esta conferencia sobre Henry Hertz, un tema que para ella es apasionante y que ya ha trabajado desde hace mucho tiempo. Además, la posibilidad de estar en esta institución, en la Escuela Superior de Música, porque tendremos la posibilidad de escuchar algunos ejemplos importantes de este repertorio. Y bueno, pues que comencemos a hablar de Hertz. Mi relación con Henry Hertz en concreto surgió de una investigación predoctoral sobre la música y las mujeres en el siglo XIX, en la que me embarqué a fin de plantear mi proyecto de tesis. Así como creo firmemente que no puede entenderse el luminoso nacionalismo musical de fines del siglo XIX y principios del siglo XX sin entender los antecedentes románticos y proto-nacionales de esos tres cuartos de siglo de los que hablaba, tampoco puede entenderse cómo las mujeres mexicanas despuntan en la música de modo constante y contundente a lo largo del siglo XX, sin entender y conocer lo que hacían sus antecesoras, mucho menos ilustres y bordeando lo anónimo. Este impulso de encontrar y conocer el quehacer musical de esas mujeres en todos los ámbitos y su impacto social me ha acompañado a lo largo de más de 10 años y es un tema que me sigue fascinando. Un gran reto en cuanto a las fuentes, donde las ausencias son mucho más grandes que las presencias, es el silencio conspicuo, el que con frecuencia habla a gritos. En esa trayectoria me topé, revisando los periódicos decimonónicos, con la visita del pianista Henry Hertz a México de la segunda mitad de 1849 a la primera de 1850. Fue inevitable sumergirse en la lectura de varios periódicos y revistas que narraban el evento desde mil y un ángulos, en los debates que se generaron y en la búsqueda de las partituras mencionadas. Y sin quererlo al principio, se volvió un tema central de mi investigación y lo que terminó siendo un capítulo sustantivo de mi tesis doctoral sobre mujeres, música e identidad en el siglo XIX mexicano que llevé a cabo en la Universidad de Londres. Lo que se trata ahora en concreto es de presentarles mi investigación para el CENIDIM sobre la música compuesta en México o con tema mexicano de Hertz, que se encuentra en un proceso editorial y será publicada por el CENIDIM. Dentro de sus empresas estuvo la de que se hiciera un himno nacional. Cuando él llegó a México se dio cuenta, preguntó, dijo: yo quiero escuchar cuál es el himno nacional de México, estamos en 1849 y pues con la pena, pero no tenemos himno nacional. Fue la respuesta. Acuérdense que el himno nacional es de 1854. Entonces dijo, pero ¿cómo puede ser un país tan maravilloso, tan rico, tan excedente en todo tipo de cultura que no tenga un himno nacional? Yo les voy a componer uno. Y bueno, es una larga historia que finalmente acabó en que compuso una marcha nacional que tuvo una popularidad inmensa, o sea, dejar que Alejandro Barrañón nos interprete precisamente la marcha. Thank you.
una de las pequeñas obras que voy a editar es esta, que es la Carlota Grisi. Carlota Grisi fue, cuyo nombre de nacimiento fue Caron Adèle Joséphine Marie Grisi, fue una de las más grandes y famosas bailarinas del periodo romántico, nacida en Vicinida, Istria, que antes era Italia y hoy es Croacia. Vamos a tener el gusto de escuchar el valse, el grande valse de la Carlota Grisi con Alejandro Barraño. Realmente poder escuchar la música sobre la que uno ha escrito y pensado tanto y de repente vuelve a la vida, ¿no? Hace 165 años que estas obras no se tocaban en México, así que no es poco tiempo. La Cenicienta podemos ver una gran cantidad de aspectos técnicos que Hertz había trabajado en sus métodos y ahora los pone realmente a disposición en una obra. Todo lo que Hertz propone en La Cenicienta, de algún modo, lo había dicho cómo resolverlo en sus propios métodos. Por ejemplo, las notas repetidas, que Hertz tenía, escribió un largo apartado en su método para piano de cómo abordar las notas repetidas. Eso que hacemos ahora los pianistas, de repetir cada la misma nota con un dedo diferente cada vez, lo consignó Hertz en su método de piano, que era la manera de repetir las notas, tomando en cuenta que la posibilidad de repetir las notas se acababa de hacer gracias al doble escape, eso no se podía hacer antes. Entonces Hertz está fascinado con eso y pone muchísimas notas repetidas. Hay secciones contrastantes y me parece, que después de escuchar a Barañón tocar esta obra en un ensayo, que la mano izquierda y la mano derecha son igualmente exigidas en esta obra. Entonces eso representa un pianista de gran ya solvencia. Si no tienes inconveniente, vamos a escucharla. Thank you.
palestra para exponer ante ustedes y hacerlos escuchar la música de Hertz a 165 años de su visita a México tiene varios significados para mí. Es un acto de simpatía, en el sentido etimológico de la palabra, con nuestros antecesores decimonónicos que escucharon como ustedes, que tocaron como Alejandro, que disfrutaron y se maravillaron como todos nosotros con esta música. Una música que ha sido relegada, como tanta otra, por un canon que ha privilegiado las nociones de calidad de acuerdo a conceptos postulados por Schumann y sus continuadores, una y otra vez aislándonos de aquello que la gente de su propia época amaba y disfrutaba. No olvidemos, como vimos, que el mismo Schumann reconocía el valor de Hertz. Esta actitud canonicista en la historia de la música occidental nos ha privado de mucha música, de vitalidad, de energía y creatividad, que no por azar fascinaba a músicos y melómanos de otras épocas. La revitalización de esta música, y aún más diría yo, nuestro derecho a escuchar y tratar de entender y consentir lo que en otras épocas se disfrutaba, es no solo abrir un baúl de tesoros y maravillas ocultas por siglos, es un derecho que tenemos, es abrir opciones a los músicos a conocer y poder ejecutar música relegada de los atriles, y es, como pueden ver, un reto técnico que puso uno de los más grandes pianistas de todos los tiempos, al cual no podemos escuchar en grabaciones, pero al cual podemos conocer a través de sus partituras para piano solo y a través de ellas estudiar y aprender algunos de los secretos de su técnica prodigiosa. Y espero que también podamos escuchar en su esplendor con la reinterpretación en México de sus conciertos para piano y orquesta, o cuando menos el concierto número 2 en do menor que él mismo ejecutó en el Teatro Nacional en 1849. Antes de despedirme yo y dejarle a Alejandro el piano y después la palabra, porque me encantaría que nos dijeran las palabras si él quiere, no tengo palabras para agradecerte tu esfuerzo ingente, tu tesón, tu pasión y la buena disposición que has puesto en tocar esta música, esta, 4 obras que escucharemos, más otras 10 obras que estás preparando actualmente. Tu disposición a la colaboración es todo lo que un musicólogo puede soñar de sus colegas músicos. Muchas gracias a Alejandro y a ustedes por permitirme compartir.